Uf, pensé que me iba a pillar, chavales, cuando se movía. Pero bueno, realmente con el humo no me veía. Pero como yo estaba con las pasivas gafas de visión nocturna. Bueno, están un poco mosqueados por el humo, ¿vale? Pero lo fácil hubiera sido usar el camuflaje. Pero quería, pues eso, no usarlo. Hostia. Vale. Vamos para allá. Vamos. Estamos cerca, tío. Tormenta de arena. Pues hubiera venido bien. Me hubiera venido bien allá atrás la tormenta de arena en vez del humo. También usar un cartucho para distraerlo y que se moviera, pero bueno. Vale. Estamos cerca. Aquí, tío, me marca aquí. Pues parece que hemos llegado. A ver qué tenemos. You too have known loss. And that loss torments you still. You hope hatred might someday replace the pain, but it never goes away. It makes a man hideous inside. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return. You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss. ¿Cómo? Just go along with him for now. We're ready to fight if it comes to that. That's our leverage against him, our deterrent. He doesn't want a war on his hands. Vale, pero lo tenía a tiro, te lo digo. Bueno, también me tienen a mí a tiro aquí unos cuantos, pero vamos. Whatever the Navajo told you, it's just one possible solution derived by Cypher. My will is different. Hostia, chaval. I've known you since your time at Langley. I've long been the other side of your coin. 1964, Soviet territory. Box's first mission. Any mess you made, I was there to clean up. You completed your task, and admirably. The information you returned was far more than enough to fill our pockets. With it, our futures became, more or less, set in stone. Bueno, estoy flipando un poco. No me esperaba tampoco, va. Ir con el de paseito por aquí. No sé cuándo empezar aquí. Porque esto no sé, tío. Me huele mal, no sé. The Major came to me with an idea. Washington doesn't know how to spend money, he said. I'd like to redirect it. His goal was an organization dedicated solely, covertly, to supporting America. Cypher. You know the rest. To him, it was mourning the loss of his friend. Or rather, an act of revenge on the world, but America most of all. Hombre, decía yo que lo tenía a tiro, pero es que es verdad, sí, es que a mí también me tienen a tiro, tío. America is a country of liberty, a meeting of immigrants.
Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. Their roots are very diverse. America's never been made up of just one. But he tried to forge a single consciousness. For it, then from it. The idea that every citizen would use free will to unite behind their country. Unilateralism like that can't be entrusted to any one individual. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. No sé lo que podrá pasar, os lo digo ahora. Estoy un poco, me quedo un poco así. No sé, tío. Y ahora me tengo que subir aquí. Digo, no sé qué podrá pasar, porque claro, estamos, ¿verdad? No sé. Escapatoria al principio no tengo, la verdad. A no ser que le hagamos una emboscada o algo. No sé, tío. Igualmente me está contando aquí sus cosas. Mira qué cara a cara, ¿eh? Míralos. Vaya imagen. En fin, no sé, nos vamos, pero no sé a dónde. To unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's move. But I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. War changed me. And not only my visage. Words can kill. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, it is no nation we inhabit. But a language. Make no mistake, our native tongue is our true fatherland. My fatherland, my truth was stolen from me. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who leech off the words of their fellow man. This is what I learned. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us. Genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cipher Zero intends to unify. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth, that is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cipher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is English. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate
English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again, reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator to free the world from zero. Let the world be. O sea que... lingua franca, the world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of renewals. My metal ears shall be the thread by which all countries are bound together in equality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost hands. The world will become one. This war is peace. Vale, pues sí, sí, nos ha metido una chapa buena, pero lo que tiene planeado es una aliada del 15. Lo que no entiendo es que vamos aquí con él, tío, y no sé cómo se va a desarrollar esto, cómo vamos a salir de aquí. Porque no creo que Skullfest nos deje ir así como así. No, no creo, bueno, no sé, vete tú a saber, voy a decir no creo que Big Boss se une a él. Pero vete tú a saber ahora. Imaginaos, tío, hostia. Madre mía, que sea una Skullfest. No puede ser, tío, que va. Vaya movida. Por cierto, vaya pedazo de viaje nos estamos pegando. Y esto me está recordando, es diferente, pero me está recordando ahora Metal Gear Solid 3 y la escena de la mítica escalera que suena de fondo Snake Eater, ¿vale? Que le da tiempo a sonar la canción entera y tú sigues subiendo escalera a escalera. Pues por lo que estoy viendo ahora nos han metido la chapa. Y ahora vamos al vehículo y esto sigue, no se acaba aquí y suena la cancioncita esta, la de Sins of the Father. Creo que es el tema principal del juego, también cantado por, o sea, interpretado por Donna Burke, creo que se llama, la que también en su día hizo el tema este del de Snake Eater, la que interpretó ese tema, pues es la misma. Y aquí menudo cara a cara, tío. Yo le metí una colleja ahora, a ver si espabila aquí. Bueno, sinceramente os lo digo, no sé si tiene que meterle la colleja Snake a Skullface o Skullface a Snake. Porque es que no ha abierto la boca ni una vez aquí Big Boss, sinceramente. Es una cosa que me fijo del otro juego. Que es que no... No sé aquí Kiefer Sutherland si es que en cada línea de diálogo tienen que pagarle un pastor. Porque a veces parece que tiene miedo hasta hablar, tío. Pero bueno, aquí supongo que habría estado bien un diálogo entre ambos ya que estaban. Pero aquí hablaba uno y el otro pues eso. Y es lo que me llevo fijando ya a lo largo del juego, ¿eh? En muchos momentos. Vale, a ver, ¿qué? Se acaba el temita. When the world witnesses Sahalanthrax, the hands of the Doomsday Clock will roll on, regardless of zero. Sahalanthropus will take the first giant step into a brave new world. It is the bell with which a world trodden upon by words, declares its independence. Vale, parece que algo va a pasar aquí. We are here. Remember the Alamo. This is Queen Quake on station to provide cover. Get us a line of fire. Roger that. We
We're not the only demons in this world. Like you, vengeance is all he has. It's man's thirst for revenge that drives the times. Just as you live because of me. He lives because of you. Show him! This. Such a lust for revenge. Hostia, chaval, ¿cómo acaba esto? Si acaba aquí esto. Bueno, no acaba. Hostia, tío. Continuará. Uf, ¿cómo se ha puesto? Madre mía. Vale, sí, parece que... que está. Lo que es la misión. Vale, también tengo a Quiet ahí. Vale, vale. Madre mía. Hostia, pinta que el próximo capítulo, os lo digo, va a estar muy movidito, ¿eh? Pero mucho. Hostia, tío. La orden de dispara, rebote granada, para Quiet ya está disponible, ¿ok? Supongo que habré subido a 80 mínimo la amistad con Quiet, así que ya podré desarrollar el arma esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Omar? La no letal con un silenciador, ¿vale? Para que me entendáis. Vale, sí, pues hago la misión. Hostia, pues se ha puesto esto muy, muy, muy guapo, ¿eh? ¿Vale? Ha sido una misión sencilla, entre comillas, porque era de infiltración pura, ¿vale? Una de las, quizás, de las misiones más que más infiltración necesites. Porque había incluso por momentos cámaras, los Walker Gears, el helicóptero rondando por la zona. Luego llegas allí al objetivo, te encuentras con el Skullface, pasa todo esto que no me lo esperaba. Vamos justo ahora con él a donde está el Sahelanthropus y de repente no sé lo que ha pasado. Salía esa especie de Psicomantis Junior ahí, pequeñajo. Bueno, Junior. Psicomantis infantil o como lo quieras llamar.
Y no sé, tío, no sé si es que ha tomado el control, no sé, una cosa rarísima. Pero vamos, que promete mucho el próximo capítulo. Yo voy a ir dejando este aquí. El próximo pinta que va a haber batallita. Y va a molar seguro. Así que nada, bueno, voy a ir despidiéndome. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.